Edición U. Noticias de la UNCuyo. Otorgaron el honoris causa a especialista francesa en derechos humanos. He decidido de presentar un estudio comparado entre el Sistema Europeo de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que son mis dos ejes de especialización. Y el tema clave, esta comparación consiste sobre todo en poner de relieve todas las plusvalías del sistema interamericano. Es una europea que habla del sistema europeo interamericano poniendo de relieve todas sus plusvalías para que la audiencia latinoamericana de la Universidad Nacional de Cuyo se dé cuenta de la joya jurídica que es el sistema interamericano. Y al presentar estas plusvalías, poniendo de relieve lo que no existe en el sistema europeo, que no existe de manera tan fuerte en un nombre importante de niveles, pero la audiencia se dé cuenta que hay muchas cosas positivas en el sistema como tal, que no existen, que no existían al empezar en Europa. Así, eso es la meta. La academia fue para mí el vínculo para formar y educar las generaciones, las nuevas generaciones, a la importancia de la protección de los derechos humanos para todos, grandes, ricos, pobres, cual sea el color, cual sea el estatuto, la nacionalidad. Pues es una gran lección de vida la vista humanista del derecho. Y la vista humanista del derecho, eso es posible teniendo en cuenta los derechos humanos. El gran mérito que tiene es haber trabajado lo que son los derechos humanos desde el ámbito de la Comunidad Europea y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es hacer jugar los dos derechos internacionales para que nos repercuta o de alguna manera nos involucre a Latinoamérica y a Europa. Ver los puntos en común de ambos. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar.